Ningún concejal ha obtenido Adelante Andalucía, Algeciras. La formación política consiguió 1.420 votos, por lo que vio frustrado su intento de alcanzar representación en el gobierno municipal en los próximos 4 años. La formación siguió los resultados desde la Asociación Cultural La Revuerta, en la Avenida Virgen del Carmen, donde simpatizantes y candidatos del partido se dieron cita desde primeras horas de la tarde. Casi al final del escrutinio, el candidato de la formación, Rafael Fenoy, destacó el alto índice de abstención y emplazó a los ciudadanos a las próximas elecciones nacionales. Estimamos que el índice de abstención ha condicionado enormemente el resultado electoral. Volvemos a insistir, hay que ir a la urna y hay que votar. Y si se vota, hay que votarse a uno mismo. Y votarse uno mismo es votar Adelante Andalucía. Dentro de 5 o 6 meses estaremos de nuevo pidiéndole el voto a usted y a usted. Entonces queremos que ese poder andaluz, ese próximo diciembre, se oiga fuerte en toda Andalucía y seamos capaces de llenar el Parlamento de candidatos y candidatas andaluces. Adelante Andalucía. Bien, ese es nuestro mensaje. ¡Poder andaluz!